Esa es de vida, nacimiento, vida y muerte, y la muerte te llega tarde o temprano. Eh, he leído la noticia de que el obispo Pera Casaldáliga, con 92 años, allí en el Brasil, eh, supongo que se ha ido al todo, yo diría a la nada, pero esa es una discusión menor, porque no tiene sentido. Lo que sí que tiene sentido es eh, la coherencia de este hombre de este claretiano, de este catalán, que se marchó hace muchísimos años a Brasil, concretamente a la zona del Mato Grosso, y que fue un obispo atípico. La Iglesia Católica tiene, entre comillas, la suerte de tener siempre personas que dan testimonio de algo que se llama el Evangelio, una, una doctrina. Una filosofía de vida de manera coherente. El cardenal Roncalli en su día, convertido en papa. Ignacio Iacuría, asesinado con otros compañeros en El Salvador. El mismo Obispo Romero, un hombre conservador que se volvió, vamos a llamar, progresista, sobre todo porque estuvo al lado de su pueblo, con su pueblo, hasta el final. Eh, el padre sobrino, por ejemplo, padre Arrupe, se me ocurre, el padre Llanos en su día, García Salve, Diez Alegría, el jesuita que dejó de serlo, pero siguió siendo González Faus. Hay tantas personas... Eh, realmente dentro de lo que llamaríamos una coherencia de vida que seas creyente o no lo que sí te merecen un gran respeto un gran respeto por la coherencia eh, casaldáliga siempre dijo que él nunca había querido bautizar a nadie él no iba para allí ese proselitismo característico de algunas personas o de ciertas iglesias en plural. Ella, él iba a dar testimonio del Evangelio de Jesús y santas Pascuas, ¿no? Estando con el pueblo, haciendo cooperativas, uh, liberando a la gente de la esclavitud, de la ignorancia. Él fue amenazado, pero sobre todo amenazaban mucho a sus colaboradores. Y algún asesinato tuvo en su momento. Eh, no sé si fue eh, el cardenal Montini, Pablo VI, tocar a es tocarme a mí, algo así. Hubo algún, algún obispo de Roma que tuvo esa gentileza. Lógicamente él no tenía nada que ver con el Vaticano en cuanto a las formas. Un hombre que iba de paisano, un hombre que que iba, eh, si cogía el báculo era un bastón para entendernos de pastor sencillo, un hombre que lo que le importaban eran las personas y que las personas a lo mejor se interrogaban el por qué con ese estilo de vida evangélico, si a lo mejor detrás habría realmente una fuerza real, que algunos llaman Jesús para entendernos el mito de Jesús, si realmente era un mito hecho realidad. Dicho de alguna forma, ¿no? Estos son los que te causan. Ah, hombre, que cuando dijo hace tiempo, si se pone enfermo, quiero ser tratado como los pobres de mi diócesis, de la gente que me ha rodeado siempre. Siempre. Mientras otros, evidentemente, los he conocido cuando se ponían que es humano ir a los mejores médicos de París, de Barcelona o de Roma, y después volver. Es humano, es, es, es humano, ¿eh? lo que, no es criticable, eh, no es, pero hay gente que incluso son capaces de decir, no, 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 los pobres que me rodean son tratados con los medios y los médicos que no rodean, con lo que haya, a mí me tratáis de la misma manera, no tengo ningún privilegio. Por tanto, ha dejado huella y dejará huella sus libros, sus poesías, sus frases, eh, que son para pensar, para meditar, que tal vez los que ya hace años no somos creyentes, tal vez dejar una puerta para que cuando nos toque dar el paso, a lo mejor de la nada nos encontremos con el todo. ¿Por qué no? ¿Por qué me voy a negar de forma, digamos, no, de esta agua no beberé? Es absurdo. Yo creo que la lógica, el sentido común, la ciencia, mi evolución personal me llevan a que iré a la nada definitivamente. Cuando mis cenizas sean esparcidas o no, me es absolutamente lo mismo. Pero, pero también dejo abierto a que a lo mejor realmente esté equivocado. Y que hombres como Casaldáliga hayan vivido una vida coherente y con sentido, con sentido eso del sentido de la vida, que los Monty Python tienen una película muy divertida y no quiero ser frívolo, pues a lo mejor todo esto tiene sentido. Quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, son preguntas que a estas alturas se me antojan de guiñol eh, caricaturescas. Pero entiendo que hayan personas que se las hagan y no me voy a reír de ellos, sino al contrario. Respetar de que tengan esas creencias, que no deja de ser una especie de remanso de paz para quien las vive intensamente. Lo interesante es llegar a los 92 años, como es el caso de Pera Casaldálega, siguiendo creyendo en lo, en lo que predicas y en lo que haces y en lo que piensas. Lo malo es llegar a ciertas edades sin, reconociendo interiormente de que nada de nada de nada, pero seguir jugando el rol correspondiente. Lo dejo ahí. Nos ha dejado un gran hombre que fue testimonio de coherencia. Y ante eso, gracias por la paciencia. Tanto si está en el todo como si está en la nada. El obispo Casaldaliga merece un recuerdo afectuoso. Gracias.